Buenos días a todo el mundo, que estamos en un juego nuevo, el Tangle Tower, con la inestimable compañía de Lauriel. ¡Holi! No estoy. Efectivamente, estamos en mitad de la epidemia de coronavirus y nos hemos tenido que distanciar socialmente para evitar contagios y el fin de la civilización moderna. Pero vamos a intentar jugar, así yo le estoy compartiendo la pantalla y ella la ve desde su ordenador. La comunicación va a ser un poco más complicada porque nos vamos a estar interrumpiendo todo el rato. Pero bueno, vamos a ver qué tal funciona. Ah, sí, yo soy el Fangor, por cierto, que siempre me olvido de presentarme. Es el dueño del canal. Es completamente cierto. Vamos a empezar a jugar con el juego este, que no tenemos muy claro de qué va, más allá de que es relativamente simple. Vamos a crear un nuevo archivo. Está aquí una casita muy bonita. Tangle Tower, media tarde. Somos yo los a la protagonista y tú a la chica, ¿vale? Vale. Orilla del lago. Orilla. Vale, o sea, ¿quieres hacer tú también los textos? No, los textos los haces tú ahora. Vale. O sea, los subtítulos de sitios tú y yo hago los textos que encontremos. Vale. Orilla del lago. Es el pequeño bote con el que hemos cruzado el lago. It's the only way on or off es la única manera de llegar y de marcharse de la isla. What a comforting thought. Qué pensamiento más reconfortante. It's a bird bath. Es un bebedero de aves. Is that just rainwater? Looks a little weird. Es solo agua de lluvia porque parece un poco rara. The birds seem to like it. A los pájaros parece gustarles. They're even singing a little tune. Incluso están cantando una pequeña melodía. Por favor, no hagas eso. Me preguntes, yo no he hecho el guión del juego. Vamos directamente a Zanu. Oye, el estilo de arte de este juego lo hemos comentado porque es buenísimo. ¿Estás lista, Sally? Creo que elegimos el juego precisamente porque visualmente nos atraía bastante. Krimar, llevo aquí de pie 7 minutos y medio. Just checking. Era por saberlo. You have the map. ¿Tienes el mapa? Yeah, but it's sí, pero básicamente está en blanco. Did you read the case file? ¿Has leído el expediente del caso? ¿Caso? ¿Qué te parece? I'm not sure yet. Aún no estoy segura. No es mucho para seguir adelante. Did you read ¿qué caso? ¿Tú lo has leído? Yeah, ¿qué edad tienen? Lo leeré de camino a la escena del crimen. ¿Qué crimen? Expediente del caso. Víctima de asesinato, Freya Fellow, 19 años. Murió mientras le pintaba un retrato a Flora Fellow, 44 años. Ubicación, Torre de Flora. Flora estaba presente mientras posaba para un retrato. Freya Fellow fue encontrada tumbada boca arriba con una única puñalada en el pecho. No se encontró ningún arma en la escena, pero la persona del cuadro inacabado de Freya tiene un cuchillo en la mano. El color rojo de la punta del cuchillo no es pintura, se descubrió que era sangre. Ok. Oye, pero te quiero decir, pero si la madre estaba presente cuando la apuchugaron, pues que le pregunten a la madre, ¿o qué? ¿O qué pasa? ¿Que la madre solo se comunica con danza interpretativa y por más que baila no la entienden, ¿o qué pasa? No tengo muy claro si es la madre o la tía o lo que sea. Ah, bueno, yo he asumido que es la madre, pero igual es la abuela. Sí, tira. Flechita, ¿qué hace? Uy, Tangle Tower. Una pequeña pintura sobre un trozo de papel. Han escrito algunas notas por detrás. Hoy en día la llaman Tangle Tower, pero en realidad son un par de torres unidas por una mansión en su base. Está rodeada por un lago circular. El agua presenta una mezcla inusual de colores. El lago está acotado por acantilados de color pálido. Son demasiado empinados y lisos como para poder escalarse. Ok. Tangle Tower es actualmente el hogar de las familias Fellow y Pointer. Bueno, hay dos familias, claro, una en cada torre. Colega y apuntar. Como familias, pues no está mal. ¿Y el mapa? ¿Podemos mirar el mapa? Qué tremendo. Estos son gente. Esta es la muerta. Sí. Sabemos que está muerta. Sí. Pues y que bueno. Está, o sea, me gusta mucho el estilo de arte de este juego, madre mía. Se nota que era pintora porque está cubierta de pintura. Esto
pasa mucho. Le pasaba a Sarah Hawkins también. Es del mismo ser artista. Estaba pensando. ¿Cómo fue asesinada Freya? Hombre, la puñalada, supongo. Uy, uy, qué cantidad de datos. Bueno, esto ya nos lo han dicho antes. ¿Qué es esto? Expediente. Sí. Vale. ¿Dónde está el mapa? Fuera. Aquí. No está en blanco, está en negro. ¡Ay, por favor, son cuquísimos! Somos muy monos, sí. Son ultra cookies. ¿Por qué son tan cookies? Monas, perdona, somos dos chicas. Sí, ¿qué hombre, cookies? Es cierto. ¿Y esto? ¡Ah! Para cuando vayamos más perdidos que un pulpo en un garaje, deberíamos ir a la escena del crimen. Está en la parte superior de la torre. ¿Esto es moverse? Sí. ¡Ah, por favor! Así es como nos movemos. ¡Jardines! ¿Qué? ¿No te ha gustado? ¿No te sí, ha gustado sí, 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 sí. La nueva localización? Estaba viendo que en el agua hay como algo ahí, igual no sé si es importante. Está lleno de la misma agua extraña que había en el lago. ¿Hay peces adentro? Not a single one. No, ninguno. Although there is something. Aunque sí que hay algo. It's a cassette tape. ¿Es una cinta de cassette? ¿Qué? Bueno, lo era. Cinta dañada, encontrada en los jardines. ¿Cassette? El agua dañada. ¿Qué año es? El agua dañada esta cinta de cassette. La tinta de la etiqueta está borrosa y no se puede leer. Pero escúchame un momento, te pregunto, ¿qué año es? No lo sé. A ver, que hoy en día, si vamos a un sitio donde las estatuas tienen moho por encima, igual encontramos una cinta de cassette del año de la Kika. Spooky. Espeluznante. What do you think it's for? ¿Para qué crees que es? I think it's to scare away detectives. Creo que es para ahuyentar a detectives. Estoy todavía confusa delante. Is it working? ¿Funciona? No. No. Creo que no le has pillado el tono al personaje. Es que estoy confusa todavía. No me estoy haciendo daño a mí misma porque no soy un Pokémon, pero confusa estoy. Hemos encontrado una cinta de cassette. ¿Y si apuntas al huevito ese que hay debajo de la boca del pájaro? Estaba esperando a que dejaras de estar confusa. Va a tardar. Es una piedra tallada. Me pregunto cómo se agrietaría. Creo que es así, Adred. Es un huevo. Pues vale. Ah, ¿y si le das al bicho que toca el arpa? Es una estatua de una especie de pez monstruo bípedo horrible y escamoso. Perdona. O sea, bueno, pobre pez, tío, no está tocando el arpa, educándose en las artes, y tú ahí juzgándolo. Playing a harp. Tocando un arpa. Playing a claro. Harp. Tocando un arpa. Hang on a second. Espera un segundo. Es elecciones. Examina mejor. Ah. It isn't just a regular statue. Esto no es solo una mera estatua, ¿verdad? Something tells me. Algo me dice que esto no lo vamos a resolver todavía. A ver, que si quisiéramos podríamos, a fuerza bruta, ¿no? Pero no vamos a hacerlo. No, pero escucha un momento. Sí. Volvamos en otro momento. Dime. ¿El juego va a pretender que hagamos cosas de música en algún momento? ¿Cómo? You'd hope so, wouldn't you? ¿De música? ¿Qué? Me he perdido. ¿Puzzles musicales? No. Porque ya nos han enseñado una cancioncita y ahora un... No, entiendo que después encontraremos un papel donde están los símbolos. Mira, mejor, porque si es un puzzle musical, te voy diciendo desde ya que no solo no te voy a ser de ayuda, sino que voy a ser de daño, o sea, voy a liar más. No creo. Y además, parece que están muy en... con la idea de que no nos colguemos demasiado, porque directamente han dicho, esto no lo vas a solucionar todavía, en plan, no has descubierto la pista que te llevará a hacer esto. Así es que... un detalle, ¿no? Sí, ¿crees que no? Sí, pero es probable que... encontremos algún plan, oh Dios mío, deberíamos poder solucionar esto. Y nos dirán, no hombre, no. Ven más tarde y, oh, gracias. ¿Qué es esto? It's quiet. ¿Qué silencio? You're supposed to say too quiet. Se supone que deberías decir demasiado silencioso. It's not. Es que no lo es. It's an appropriate amount. Es una cantidad adecuada de silencio. Qué guay, estamos doblando cada uno al que tenemos que doblar por nuestra personalidad. ¿Has visto? Sí, sí, sí. ¿Qué animal es ese? Hawk. ¿Halcón, oso, lagarto? Right, of course. Claro,
Naturalmente. A hawk, bear, a lizard. Un halcón o el coso de la galopa, ¿verdad? Que toca, toca tú. ¿Quieres que le dé algo más o vamos al mapa? No, yo creo que estamos bien. ¡Ay, por favor, que son cookies! Le falta la O. ¡Entrada principal! Está en el suelo. ¿Quién? ¿Qué? La O. ¡Oh! ¡Oh! Hemos reproducido el diálogo antes de hora. Oh, hay una O en el suelo. Oh, yeah. Ah, sí. Tangle Tour. Torre. No, te había dicho torre. Torre. Torre Trangle. Tour. ¿No puedo cogerla? ¿No la puedo poner? Vaya hombre. Tangle Tour. No. Little bird feeders. Pequeños comederos de aves. ¿Cómo sabes que son para aves? Ah, pues vale. Ahí termina la discusión. Le voy a dar al sobre rojo. Vale. ¿Es un envelope? ¿Eso es un sobre? It's been opened, but the letter está abierto, pero la carta sigue dentro. Let's read it. Leámosla. Isn't that an ¿No enviaremos la privacidad de alguien? No, definitely. Por supuesto. Carta abierta, entrada principal. El sobre está abierto, hay una sola hoja de papel dentro. La combinación está dibujada en la otra hoja. Cuando la memorices, destrúyela. No estoy de acuerdo con tus razones. No lo encontrarás ahí abajo. Puede que sea la combinación de la estatua. Quizá. Uy, podemos pero mirar cosas parece... más de cerca. Hostia. Que tengo flashbacks. No sé, puede ser algo. No podemos mirar el nombre de esto. No. No, porque dice que es por la... Sí, que está borrosa por el agua. Sí, decía que igual poniendo una lupa se arreglaba o algo. Bueno, supongo que eso será importante más adelante. Pues no sé si han quemado la hoja, pues jodida. La estatua. Sí. Voy. La estatua. ¿Crees que empezará a moverse si intentamos entrar? No, I think he'll just no creo que solo nos juzgará en silencio. Bueno, pues ya está. ¿Le doy al timbre? Should we ring the doorbell? Okay. ¿Llamamos al timbre? Why would we not? ¿Por qué no íbamos a hacerlo? It's a little melody. Es una pequeña melodía. Uy, ¿por qué esta melodía ha señalado? ¿Va a haber puzzles musicales? ¿Va a haber puzzles musicales? También está señalado antes. ¿Va a haber puzzles musicales? Me estoy poniendo nerviosa desde ya. ¿Puzzles musicales? No. ¿Te ha dado el terror del puzzle musical y vas a tener miedo del puzzle musical? No, no aceptamos puzzles musicales. Si el juego tiene puzzles musicales, lo juegas tú solo. No creo... Creo que es no creo que esté cerrada o... Creo que no está cerrada, quizás. No, that means we can just walk straight in, right? Entonces, que podemos entrar directamente, ¿no? Uf, la traducción. I'm pretty sure that's the rule, estoy yeah. bastante segura de que eso es lo habitual, sí. Pero, ah, espera, que tengo que usar el mapa, claro. Uy. Tenemos elecciones, Alicia, elecciones. Derecha. Let's head to the crime scene first. Oh, vayamos primero a la escena del crimen. No, no es una elección. No, está en lo alto de la torre oeste, creo. Flop. Uy, igual aquí te puedes mover para los lados. ¿Dónde estamos? Gran vestíbulo. Ah, gracias. Voy a mirar el mapa. Gracias, te ha quedado muy natural. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Creo que es un árbol genealógico. Examinar mejor. Venga. Ay, Dios. Oh, espera, busca dónde está. ¿Flora? Frey. ¿Quién era la muerta? Flora. La muerta era Fiona Fellow y la que estaba pintando era Flora. Pero ahí es Flora Reming, no Flora Fellow. Vamos a volver a ver. Ah, espera, que igual es que se ha casado con alguien. Se casa con Félix Fellow. Claro, efectivamente, tiene sentido. Mira. Freya, no Fiona. Mira, ya nos han rellenado esto automáticamente. O sea, Flora no es su madre. No, su tía, probablemente. O si se ha casado, ¿su suegra? No sé, vuelve a mirarlo. Y parece que han tenido hija a Fiona.
Exacto, que es la que yo me he confundido con Freya Fe. Se parecen demasiado los nombres. Oye, calla, que hay una persona que se llama Poppy Pointer. Poppy. Sí. ¿Llamas a tu hija Poppy Pointer? Poppy. Empiezan todos por P. Y los otros empiezan todos por F. ¿Qué? Bueno, da igual. Ah, porque todos empiezan por el nombre, por el mismo nombre y el apellido. Si te fijas, Selena Stontop, Felicia Fellow, Damian Dash, Emily Everstone, Brooke Brackley. Sí, sí, es... Poppy Pointer. Ganas de tocar la moral, claramente. Bueno, hemos actualizado un poco las familias. ¿A qué más le doy? A la P grande. This one has a big P. Este tiene una gran P. That's P probably. Eso es probablemente importante. ¿Es un chiste de penes? ¿Nos acabas de hacer un chiste de penes? Muy perceptiva de tu parte. Es que no, ni siquiera es un chiste eso. A big letter F. Una gran letra F. Pues claro. ¿Quién no cuelga un estandarte enorme con su inicial en el vestíbulo de su mansión? O sea, que la torre de la izquierda es la de los Fellow y la torre de Pointer, y en medio hay un acuario porque es de los peces. Vamos a ver el acuario. Big glass tube. Es un gran tubo de cristal lleno de agua. Dentro tiene algas y arena. ¿Es un acuario? Podría ser, salvo que no hay nada viviendo en él. ¿Algas? Ya no. ¿Algas? ¿Las algas están vivas? Un especista por su parte. ¿Qué hijo? Hay puertas también. ¿No te puedes mover ni a la derecha ni a la izquierda, o sí? No, moverme es ir al mapa. Vale, pues la puerta morada de la derecha. Por fin vamos a investigar un asesinato en una siniestra mansión. It's not that spooky, really. Tampoco es tan siniestra, la verdad. No, es tropez. ¿La de la izquierda has dicho? No, la puerta morada de la derecha. Bueno. Una puerta. Oh, what's behind it? ¿Qué hay detrás? A room. Una habitación. Es ok. Señora, no está ayudando, ¿eh? No está cerrada. Vale. No está cerrada. ¿Cómo ayudas, chaval? Igual es que haciendo esto entramos. Ah, mira. Estas son todas las habitaciones. Vale, espera un momento, ¿sumo? Tenemos que ir a la torre. A la que brilla, asumo. Vale, sí, sí. Entonces tenemos que ir por la escalera amarilla. Sí. ¿Subo directamente? Sí. Clic, 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 clic. Ay, qué riquiños. Torre de Flora. Let's take a look at that painting first. Bueno, vale. Echemos primero un vistazo a ese cuadro. Hombre, o a la señora que está ahí siendo ominosa. Let's take a look at that painting first. There it is. No, pues es en el cuadro. Ahí está. The unfinished portrait of Flora. El retrato inacabado de Flora Fellow. Esto podría haber sido también el título del juego. Entonces, ¿qué? ¿Freya fue asesinada cuando lo estaba pintando? Torre de Flora. Eso parece. Retrato pintado, encontrado en la Torre de Flora. Freya no pudo terminar el cuadro porque murió mientras lo pintaba. Flora parece estar empuñando un cuchillo. La sustancia roja de la punta resultó ser sangre. Me pregunto si todos los cuadros de Freya son tan siniestros. Tal vez es solo porque nunca llegó a terminarlo. Algo no encaja en la escena del crimen. Y hay algo muy raro sobre el arma homicida. No encontramos un arma homicida. ¿Alguien va a preguntarle a la señora con el pelo larguísimo? No sé. ¿Está aquí? Ahora mismo ¿está aquí? Ahora mismo no podemos. El juego no nos deja. ¿Pero por qué no existe? No entiendo. Aquí te tienes una engranaja en la cabeza, no sé qué hará. Vamos a probar. Hay algo muy extraño en cómo fue asesinada Freya. Se ocultaba dentro de, se usó para matar, está todo cubierto de, se usó para dejar inconsciente a... Entiendo que estamos haciendo una hipótesis, así que yo empezaría haciendo la hipótesis de que un pincel de pintar... ¿Sí? Se usó para pintar... No está eso.
Vale, ¿el retrato de Flora? Sí. Sube, he visto uno que ponía... Sube, a ver... ¿Sube? Ah, no, espera, baja ese puesto. ¿El retrato de Flora? Sí. Sostiene un cuchillo con la punta con sangre. A ver qué pone la última frase, porque... Pero Freya lo robó, pero desapareció de la escena porque Freya lo puso ahí, porque Freya se lo iba a comer, porque apuñaló a Freya. Estas son las opciones. Yo entiendo que sostiene un cuchillo con la punta con sangre. ¿Porque Freya lo puso ahí? Sí, lo que no tengo claro es si sería el retrato de Flora o Flora Felo. Yo tampoco. Mira, yo pongo esto, ¿vale? O sea... ¿No? ¿Te parece? Sí. A ver, a ver qué nos dice. El retrato de Flora sostiene un cuchillo con la punta con sangre porque Freya lo puso ahí. Just change one thing. Casi. Quizás solo haya que cambiar una cosa. ¿Cambio a Flora? Vale. Flora Fellow is holding a knife tipped Flora Fellow sostiene un cuchillo con la punta con sangre porque Freya lo puso ahí. Nope. Vale, entonces... si solo hay que cambiar una... Ah, espera, que igual es las frases. Sí, pero sostiene un cuchillo con la punta con sangre, parece que está... Porque apuñaló a Freya. Vale. ¡What the fuck! ¿Todo bien? Ah, claro, porque es tonto. ¿Qué? ¿Crees que Freya fue apuñalada por un cuadro? No por la mujer en el cuadro, sino por el cuadro en sí. Freya estaba de pie junto al lienzo cuando fue asesinada. Blood on the knife. Hay sangre en el cuchillo, es el arma homicida. Correcto, salvo que no es un cuchillo de verdad, no puede apuñalar. ¿Ves algún otro cuchillo por aquí? Caso cerrado. El caso no está cerrado, y aunque tuvieras razón, ¿dónde nos dejaría eso? Un cuadro no puede ser sospechoso de asesinato. O sea, si hablas mientras yo hablo, no oigo nada de lo que dices. Perdón, es que me indigno. Además, Tangle Tower, un cuadro inacabado. Pues al final el cuadro inacabado iba al título, sí. Además, tiene la coña de que hay un poco de lag y cuando tú recibes el texto y empiezas a hablarlo, en mi pantalla ya ha pasado al siguiente. Y entonces cuando me toca, mi texto ha desaparecido y me tengo que acordar. Ya lo siento. No, que va. Sí, más probablemente sea por mi conexión, pero bueno. A ver, que la, no va a haber muchas escenas de estas donde están hablando continuamente. Probablemente la mayoría sean de que tengo que pasar yo el texto. Bueno, hablo con la señora, que llevas rato queriendo hablar con ella. ¿De qué te indignabas, por cierto? Me indignaba en general, ahora mismo no me acuerdo de por qué en específico. Pero una cosa que me indigna bastante es que la señora está ahí y se supone que presenció el asesinato porque nadie le está preguntando cosas. Se lo primero, ¿no? Que yo tampoco tengo claro que ella estuviera presente. O sea, estaban pintando un cuadro de ella, pero igual no estaba posando en ese momento. Pues si te dice que estaba presente. Me encanta el diseño. Oh, por favor, Flora... es perfecta. Es maravillosa. ¡Flora Felu! ¿Puedo pausar? Eso es interesante. Hey. No, hola, perdón por la interrupción. Seguro que todavía estás afligida. Me temo que necesitamos hacerte unas preguntas. ¿Presenciaste el asesinato, Flora? Igual es muda. ¿Gabriel? No, se estaba flipando, es que me gusta muchísimo el diseño. Nada. ¿Qué hacemos? No sé. Supongo que tiene derecho a guardar silencio. Por ahora. Están pasando cosas. A ver, tenemos... ¿Cómo puede ser tan guay? Pistas. ¿No? Ah, vale. Que me ha costado. Que le gusta. ¿Vale? ¿Qué? ¿No puedo entrar ahora o qué? No, que le estás enseñando el expediente del caso. ¡Ah, fuck! No es lo que quería hacer. No es lo que quería hacer, mierda. Vale, encuentro, ¿qué es esto?
Que te mira interrogante. Ah, vale, esto es lo que ya hemos hecho. Es perfecto. Esto es lo que ya hemos hecho. Vale. Sí. Yo quiero esta foto de esta señora en mi casa. Pues es tan guay. Te doy a sobre ti. Dale a sobre ti, que quiero saberlo todo sobre ella. Muy bien, señor. ¿Hay algo que quieras contarnos, Flora? ¿Como por qué eres tan guay? I don't really know anything about you at all. La verdad es que no sé nada sobre ti. I think that's the way she y creo que quiere que siga siendo así. We'll just have to ask. Tendremos que preguntarle sobre ella a otras personas. Okay. Sí, vale. No, pero preguntarle a otras personas significa que no la vemos a ella. Y ella es muy guay. Verla a ella todo el rato. Me voy a dar ayer. Freya was painting your portrait. Freya te estaba pintando un retrato ayer, ¿es correcto? Es que levanta la cabeza y ya está. Es que es maravillosa. ¿Era algo que habías planeado con ella con antelación? Hombre, Grimoire es un poco cortico, ¿eh? No, no, le hizo un selfie, pero de retratos, ¿sabes? O sea, es así, flash beat. ¿Era ayer algún día especial o algo? ¿Hablaste de algo con Freya mientras te pintaba? Tiene pinta de hablar mucho de esto, ¿no? No nos va a contestar, ¿verdad? No ha bajado la cabeza esta vez. No sé, igual cabeza arriba sí, cabeza abajo no. Igual. But at least we can say we tried. Al menos podemos decir que lo hemos intentado. Uy. ¿Declaración? Dale, a ver. Flora, you were definitely in the room at the time. Flora, indudablemente estás en la habitación en el momento del asesinato. Seguro que debiste de ver algo, ¿no? Can you tell me anything about what happened? ¿Puedes decirme cualquier cosa sobre lo que le pasó a Freya? De repente viento. A mí me parece que su actitud es bastante sospechosa. Hombre, no sé. A lo mejor es que de verdad no sabe nada. ¿Cómo es eso posible? ¿Qué es declaración? ¿Por qué el símbolo es distinto? No sé, me gusta mucho. Y aquí abajo hay... ¿Pruebo a enseñarle más cosas? Sí, hombre, le enseñan la cinta, la estatua. Enseñale todo, que es ver la animación más rato. Es que igual es mudo. Ahí ha cerrado los ojos. No, no, ahí él está pareciendo mal. Or was it her idea? ¿Le pediste tú a Freya que pintara esto o fue idea suya? What is that you're holding in the painting? ¿Qué es lo que sujetas en el cuadro, Flora? ¿Qué es lo que sujetas en el cuadro, Flora? Some people have been saying it's a knife. Algunos dicen que es un cuchillo. Viento dramático. Hablemos de Freya. Were you close with Freya? ¿Eras buena amiga de Freya? How are you two related? ¿Cuál es vuestro parentesco? Did you kill Freya? ¿Mataste a Freya? Grimoire. I don't even think she's ¿qué? Listening. Ni siquiera creo que nos esté escuchando. Oh, she's listening. Ojo. Sí, que nos está escuchando. La mirada que nos ha echado. Digo, cuidado, ¿eh? Hablemos de ella. Anything we should know? Any hobbies? Besides, algo que hagamos saber, alguna afición, aparte de mirar por la ventana, ser preciosa e impresionante. La cara que ha puesto Grimoire ahora mismo. Y ya nos queda nada, pues salimos. Es que no me extraña que la otra la estuviera pintando, yo también la pintaría, señora, ¿cómo puede ser tan guay, por favor? Tan digna. Es que es maravillosa. A ver, el cuadro... Y ahí está, mirando por la ventana, más a gusto que un arbusto. Ahí está, el retrato en acabado. Esto es lo que hemos hablado, ya, vale. Es lo que hemos hablado antes. Esta ya la hemos hecho. Vale. A ver, cadáver. The outline of Freya fell out. El contorno de Freya Fellow parece que cayó de espaldas. There's a single patch of y era zurda. Right in the middle. Y una única mancha de sangre justo en el medio. Que de hecho podría haber caído de cara si estuviera de espaldas al cuadro, pero bueno. No real sí. Signs of a struggle. No hay señales de lucha. That's weird. Eso es raro. What? ¿Qué? Her feet were right up sus by pies canvas. Estaban junto al lienzo. So? Sí. Pues que probablemente estaba muy cerca del lienzo cuando se desplomó. ¿Por qué le apuñaló el cuadro? Si es que Grimoire no es tan tonto. Pero no salpicó el lienzo. Revisemos otra vez el expediente del caso.
tiene que revisar. ¿Qué tengo que revisar? ¿Tengo que revisar? Flora estaba presente mientras posaba para un retrato. Completamente cierto, había olvidado esta frase. Fue encontrada tumbada... Claro, yo es que me acordaba y por eso estaba en plan de preguntarle a ella, coño. No se encontró ninguna mala escena, pero la persona del cuadro inacabado de Freya tiene un cuchillo en la mano. El color rojo de la punta del cuchillo no es pintura, se descubrió que era sangre. Y una pregunta, ¿quién coño fue al cuadro y qué hicieron? ¿Lamieron el cuchillo? Es lo que iba a preguntar, ¿cómo saben que es sangre? Pues lo han testado, pero ¿quién? ¿Qué clase de psicópata? Bueno, es igual. Vamos a mirar el pincel. Supuestamente Freya estaba trabajando en el cuadro cuando fue asesinada. Parece que todavía sostenía el pincel y la paleta cuando cayó. Ni siquiera tuvo ocasión de pintar, de limpiar el pincel. Hombre, pues si te acaban de apuñalar, igual no es lo único en lo que piensas. Tengo que mantener las herramientas en buen estado. Pincel y paleta. Torre de Flora. La paleta tiene varias pinturas preparadas en ella. La más grande es una mancha de negro en el medio. El pincel sigue cubierto con pintura roja seca. No, tenía que ser sangre. Hola, apuñaló el cuadro. No sé si esto va a servir. Esto supongo que servirá en algún momento, pero no sé si nos avisarán de ello o no. Paleta, colores. Freya's painting supplies. Los materiales de pintura de Freya. Coño, cuántas cosas. Está todo en mal estado. Tarritos de cristal de pintura roja, amarilla, azul, negra y blanco. Los tarros de cristal están agrietados por un lado. ¿Todos ellos? Joder. Sí. Aquí no hay más colores, igual es que están juntos. Con los otros colores se pueden hacer prácticamente todas las mezclas. Supongo. Que miramos el esto. ¿Es un gramófono? ¿Eso es un gramófono? Eso me parece. Salvo que tiene pletina para cintas en lugar de tocadiscos. También tiene una gran grieta en el centro. Joder. Todo está agrietado. Gramófono, Torre de Flora. Reproduce cintas de cassette en lugar de discos de vinilo. Apunta hacia el centro de la habitación. Uy. Presenta una grieta visible a todo lo largo, desde la bocina hasta la paletina para las cintas. What about the cassette tape? ¿Qué hay de la cinta de cassette? Sure is. Pink. ¿Seguro que es rosa? ¿Qué? Ah, lo que había dentro. Es muy rosa. Que había dentro del gramófono. Creía que hablaban de la que habíamos encontrado en la fuente. Estaba flipando. La cinta de cassette tiene una grieta en medio. La etiqueta tiene algo escrito a mano. Para Freya. ¿Crees que aún funcionará? ¿El gramófono? We could give it a go. ¿El gramófono? Podemos probar. ¿Clicando encima otra vez? Pues sí. Probar. ¿Probamos primero la rosa? No, prueba primero la otra. Pues igual es un puzzle musical. Mira. Yo solo he puesto un requisito. Un requisito he puesto. Qué raro. Es alguien tarareando una melodía. Es una grabación de alguien caminando al aire libre. Se oye un tarareo distorsionado. Igual es la misma melodía que el timbre de entrada. Creo que no. Durante un momento he temido que fuera algo en plan que se oyeran cuatro ruidos y eso fuera lo que teníamos que poner en la estatua, pero creo que no. Creo que no va de eso. Le doy a Freya. It's piano music. Es música de piano. Es una grabación de música de piano. Suena un poco y se detiene. Hombre, no tampoco. Se detiene por estar rota. ¿Avanzo hasta que se rompa? ¿O escuchamos toda la canción? Escuchamos hasta que para. Bueno.
Podrían haber puesto la mitad del tiempo de música y habría sido lo mismo. Ya. Yep. Bueno, igual luego encontramos más. A ver el huevo, si tiene algo que ver con el que hemos visto antes. Is that an egg? ¿Eso es un huevo? An egg. Un huevo con patas de ave. It's also covered in jet. También está cubierto de piedras preciosas. What a completely ordinary object. ¿Qué objeto más ordinario? Examinar mejor. Creo que más que ordinario lo que quiere decir es común. Creo que es un recipiente para algo. Those gems look like they come off. Parece que las gemas se mueven. Intercambia las posiciones de las gemas, gira el huevo para ver una pista en la parte posterior. A ver. ¿Hacemos esto? Sí, vale. A ver, veo que arriba hay triángulo lila que conecta con rombo amarillo. Venga. ¿Puedo cambiar esto por esto? Sí, pues ya está. Bien. Vale. Estrella hay verde. Hay uno vertical. Ese, el que estabas diciendo tú. Estrella verde. La estrella con verde. Esto. Cuadrado rojo. ¿Dónde está? Mira, este. Pero ese no es vertical. Sí, sí, es vertical. Estrella verde con cuadrado rojo. Estrella verde arriba. Cuadrado rojo abajo. ¿Cómo me he perdido? Estamos buscando algo que es vertical. O sea, que hace una curva de arriba hacia abajo. Ah, creo que solo hay que conectar los... las joyas que tocan, que igual no hace falta que coincidan también las líneas. Bueno. O igual sí, igual vale. está girado esto. Pero igual sí porque esto... No, no ves el... El que empieza aquí y termina aquí... Sí. Se parece en forma al que aquí conecta la estrella verde con el rombo amarillo. Sí. ¿No? Yo creo que tenemos que buscar formas similares y poner las joyas en el En conexiones similares, vale. Entonces esto sería... Estrella verde arriba y cuadrado rojo. Sí, o sea, la estrella abajo, verde aquí, ¿no? No. Entonces, el que aquí arriba es triángulo morado con rombo amarillo, veo que hace como silla. Y aquí abajo, uno que hace silla, es el que ahora mismo... bueno, es triángulo con... Pero si los ponemos al revés, igual coinciden más con el otro, ¿no? ¿Cuál me falta? Abajo, si te fijas, hay uno rojo conectado con uno azul por una especie de cuadrado con un cuadradito más pequeño encima. Sí. ¿Qué es? Pues ahí está girado. Vale. Hay uno amarillo y uno... Este. ¿Y qué había en el otro? Azul. El azul. Que sería este. Sí, es que me da toda la impresión de que están todos bien, ¿no? Salvo que haya que ponerlos al revés. Igual hay que pulsar la cerradura. Está por... Ah, la cerradura de arriba. Vale, no la había visto. Va a ser eso. Hey, not bad. Oye, no está mal. No sé qué te has fijado, porque yo habría estado ahí media hora tocando gemas. ¿Se ha abierto? ¿Qué hay ahí dentro? Nothing. Nada. ¿Nada? Pues no pienso irme sin una pista. Un huevo vacío es una pista, ¿no? Bueno, técnicamente. Una vez desbloqueado, el huevo se puede abrir, pero está vacío. El forro del huevo es de un material suave, parecido al terciopelo. El huevo se sostiene sobre un soporte hecho de latón. Descansa sobre tres extrañas patas con garras afiladas. Supongo que más adelante descubriremos que había algo dentro o algo. Oye, es... Ah, no, vale, que es una trampilla. Creía que habían derribado la puerta o algo. ¿Le doy a los cuadros del fondo? También es un poco, en vez de la torre de Floras, la torre de Priscila. El Dark Souls. Sí, dale a los cuadros del fondo, si es... Ahí atrás está de lo más oscuro.
Somehow the sunlight doesn't seem to be. De alguna manera la luz del sol no parece adentrarse mucho en la habitación. Voy a darle a la luz del sol. Half the room is a big open window. La mitad de la habitación es un gran ventanal abierto. I don't know if you can call no sé it yo si habría que llamarlo ventanal abierto. It's more es más like como una súbita ausencia de pared. Voy a darle al ojo este del techo. We're at the top of the tower, right? Estamos en lo alto de la torre, ¿verdad? I think so. Eso creo, ¿por qué? Doesn't matter. It's nothing. Da igual, por nada. ¿Está teniendo flashbacks del Señor de los Anillos o algo? No sé. A ver, libros. A bunch of old books. Un puñado de libros viejos. Covered in dust. Ahora están cubiertos de polvo, pero se nota que los han leído. ¿Volvemos a hablar con ella y le hablamos del huevo y de todo el resto o cambiamos de sitio? Sí, ¿por qué no? No nos va a decir nada, pero vamos a intentarlo. A la primera, vale. Pincel y pata, nada. Pinturas de Freya, me mira mal. Gramófono. ¿Este gramófono es tuyo? Este ¿Sabes por qué está roto? Flora, this is your... Flora, ¿este huevo es tuyo? Why do you keep it locked? ¿Por qué lo tienes cerrado? Is there supposed to be ¿se supone que debería haber algo dentro o siempre está vacío? Esta era la torre de ella, ¿no? De Flora. O la de la muerta. Sí, literalmente lo pone debajo. Torre de Flora. Ah, vale, sí. Tiene sentido, tiene sentido. Entonces sí, esto debería ser suyo. Pues no hay mucho más que ver, realmente. Que sepamos. A ver qué opina. Ahí está una flora pequeñita. Oye, como pista me parece... Míralo todo. Vale, pues que... Pues espera, ¿cuánto llevamos? Unos 50 minutos. ¿Quieres dejarlo pues aquí? Yo para primer capítulo, sí, para ¡ay, primer espera! Capítulo, ¡que sale bien una flora pequeñita! Sí, eso he dicho, que tiene una flora pequeña que es un aquí. Estaba mirando el mapa, luego cuando nos movamos igual la vemos mejor. ¡Qué guay! Una flora pequeñita. Sí. Bueno, pues... ¿podemos quedarnos con ella de...? Pues venga, podemos terminar con esta imagen de Flora. ¡Ay, qué bonita que es! Esperamos que os haya gustado. Ya iremos retocando un poco los pequeños fallos que tenemos con esto. Que yo creo que ha ido bastante bien en general, ¿no? Sí, sí, sí. Sí, sí. Ya nos acostumbraremos. Esperamos que os haya gustado y hasta la próxima. Nos vemos. ¡Adiós!